La segunda reunión entre los gobiernos central y madrileño acabó sin acuerdo sobre las medidas a tomar para controlar la expansión del virus en la Comunidad de Madrid. El Ejecutivo Central vuelve a reclamar restricciones de movilidad para áreas con una incidencia acumulada de 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, lo que incluiría al conjunto de la capital. El Gobierno regional defiende las que ya ha puesto en marcha en un total de 45 zonas sanitarias contra requisitos, entre ellos el de una incidencia acumulada de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Nosotros ahí lo que hemos pedido es aclarar en el sentido de por qué se utiliza este dato de 500 casos por 100.000 habitantes, cuál es el criterio y, sobre todo, por qué es un criterio que solo se utiliza para Madrid y no se utiliza de manera homogénea en el resto de comunidades que conforman España. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, aboga porque también se tenga en cuenta la capacidad asistencial para tomar medidas. El Ministerio de Sanidad ha notificado 31.785 casos más de coronavirus desde el viernes, de los que un 42% se han registrado en Madrid. Pero pedimos a la presidenta de la Comunidad de Madrid que se deje ayudar y que escuche las recomendaciones que hacemos y que vea los datos tal como son, ¿no? Ambas administraciones vuelven a encontrarse hoy en la tercera reunión del Grupo COVID-19, en la que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, espera que el Gobierno regional recapacite y ponga en marcha las medidas recomendadas por el Ejecutivo.